En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Reinier de Graaf en su charla de TEDx Hamburgo titulada Foresight in Hindsight. ¿Cuáles son los 100 trabajos del futuro? Aquí te comentamos los más importantes. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros. Como cada semana, ya sé, ya lo sabes, me acompaña John Black. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Yo feliz, como cada episodio, de estar acá y todavía mucho más feliz de saber que estamos llegando a ti. Sí, tú que estás escuchando este podcast, bienvenidos a esta dosis semanal donde hablamos de cosas impresionantes como lo que vamos a hablar esta semana, Fer. Me encanta el tema de esta semana, me entusiasma. No sabes, lo he postergado un año. Yo llegué a esto hace un poquito más de un año y quería hablar, pero ¿sabes qué? Fue de esos temas que te van cobrando más sentido conforme va pasando el tiempo. Por eso es que hasta hoy lo traigo. Y a pesar de que es algo que yo vi hace un año y ustedes van a decir, ay, pues ya es viejo, ya pasó, quiero algo más nuevo. No, se van a dar cuenta que esto está más vigente que nunca y sobre todo que nos va a ayudar a visualizar quizás el futuro o los futuros de otras formas, inclusive de otras de las cuales hemos hablado en este podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Y bueno, pues vamos a comenzar, John. El tema de esta semana es ¿quiénes son los mejores prediciendo el futuro? Y sí, ya sé que ustedes van a decir, oye, pero en este podcast han hecho varias veces énfasis en que los futuros o el futuro no se puede predecir. Y eso es correcto. El futuro no se puede predecir porque es algo que no existe, que todavía no está acá. Pero recuerden también algo que hemos dicho en muchos episodios. Como el futuro no existe, entonces es todo un área, todo un campo, un lugar, un momento de oportunidad y oportunidades para poder diseñar ese futuro. Por lo tanto, hay muchas posibilidades del futuro. Sin embargo, eso no quita que nosotros como seres humanos siempre hemos sido lo suficientemente curiosos y hemos estado lo suficientemente preocupados por entender el futuro, por predecirlo. ¿Por qué queremos predecirlo? Pues básicamente porque nos intriga lo desconocido, queremos estar preparados, queremos tomar ventaja. Vaya, hay muchas razones por las cuales siempre hemos insistido en poder predecir el futuro, pese a que hasta hoy no lo hemos logrado tal cual. Sin embargo, esto que les vamos a platicar nos habla de, ok, nadie ha logrado al 100% predecir el futuro, pero muchas personas lo han intentado. Entonces, en este grupo de personas, en estas cientos de miles, si no es que millones de personas que lo han intentado, ¿quién ha tenido mayor éxito? Y aquí yo les voy a hacer la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta ya está planteada, pero ¿ustedes quiénes creen que hayan sido? Yo les voy a dar 5 opciones. Están los científicos, los políticos, los artistas. ¿Quiénes más se les ocurren que podrían estar en este listado? Están también los profetas, ¿no? Porque tenemos Nostradamus y todos ellos. Y también la gente de negocios. Muchas empresas, IBM, sobre todo tecnológicas, han estado como muy insistentes en predecir el futuro. Bueno, pues de estas 5 opciones que les acabo de decir, profetas, políticos, artistas, científicos y gente de negocios, ¿quiénes creen ustedes que han sido como más atinados en este tema de predecir el futuro?
Fer, definitivamente pienso que los políticos no son la respuesta. Bueno, es fácil de descartar, ¿no? Los políticos se caracterizan no solamente por fallar en predecir el futuro, sino por fallar en muchísimas cosas. Entonces, el mismo tienes razón. Presente no lo entiende. Tienes razón, los políticos no son. Pero bueno, les vamos a contar el antecedente de todo esto. Hay una persona que se encargó de hacer toda una investigación. De hecho, tenían un sitio web, y digo tenían porque tristemente este sitio ya no existe, que quedan solo algunos recuerdos, en donde ellos metieron todas las predicciones o todas las que pudieron sobre diferentes temas y agruparon estas predicciones en, bueno, predicciones sobre el planeta, predicciones sobre la humanidad, predicciones sobre la cultura, predicciones sobre la tecnología y predicciones sobre la economía. Se dieron cuenta que esos cinco áreas son en donde más ha habido predicciones y las categorizaron. El autor de todo esto, o uno de los autores y que creó toda esta investigación, es Renier de Graaf, y él tiene un TEDx que dio en Hamburgo del 2013, que me impacta que solo tiene 6,000 visualizaciones. O sea, es como para que ya lo hubiéramos visto millones de personas, pero por eso estamos hablando de él. Entonces, esta investigación, insisto, dio origen a que ellos crearan un sitio web que actualmente ya no existe, porque ya pasaron 10 años desde ese momento y pues en estos 10 años han pasado muchas cosas. Entre ellas, seguro estas personas perdieron el dominio o lo que sea que haya pasado, pero dejaron esta investigación documentada en este TEDx. Y entonces dijeron, ok, están estas áreas en las que los seres humanos hemos intentado predecir cosas. Y están este grupo de seres humanos que son los que ya les dije, los profetas, los políticos, los artistas, la ciencia y los negocios, o la gente de negocios. Y se dieron cuenta, primero desmitificaron algo que ellos creían. Ellos creían que, por ejemplo, si tú estabas en la industria de los autos, pues tú ibas a atinarle al futuro del auto, ¿no? Porque era algo que te interesaba, porque era algo en lo que tú estabas, y pues ellos suponían que al estar dentro de esa industria tú ibas a tener más habilidades como de predecir qué iba a pasar con eso. Pero resulta que no es así, no hay una correlación. Hay gente que no estaba en industrias que hablaba de eso, o que hacía mejores predicciones que otras personas que no estaban, etcétera. Entonces ahí había como un cruce y ellos se dieron cuenta que todos estos grupos de personas, los profetas, los políticos, etcétera, habían intentado predecir de todo, no nada más de su área de estudio. Y eso fue la primera gran hallazgo. Pero el segundo gran hallazgo de esta investigación es que, en síntesis, los artistas son los que más han podido atinarle a las predicciones del futuro. Y esto es algo que a mí en lo particular, la primera vez que me topé con esta realidad o con esta verdad, porque es un fact, me sorprendió y no me sorprendió. Me sorprendió porque creí que la parte científica era la que más había podido predecir eventos del futuro, dado pues eso, la ciencia, la metodología, etcétera. Pero no me sorprendí porque al final del día los artistas tienen, o tenemos, porque en algunos momentos me considero tal, una sensibilidad totalmente distinta a la que las demás personas pudiésemos tener. Y creo que se debe a un tema en particular. Los artistas tienen tiempo de pensar, de cuestionar, de reflexionar. Y creo que en este tiempo tan vertiginoso que vivimos, detenerse es un acto de rebeldía. Detenerse pareciera que va en contra de la propia naturaleza o inercia de las cosas. Y eso es lo que hace un artista, cuestionarse, darse el tiempo. Y eso le permite pues ser mucho más atinado en estas predicciones del futuro. Y voy a poner nada más un ejemplo para dejar que John también hable al respecto, y es, vamos a hablar sobre la exploración espacial. Hubo muchas personas que hicieron predicciones sobre la exploración espacial. Incluso, y ustedes aquí no me lo van a creer, pero es verdad, el New York Times en 1936 dijo que un cohete nunca sería capaz de dejar la atmósfera de la Tierra. Que eso jamás iba a pasar. Esto lo dijo en 1936. Ergo, 30 años después, en 1969, sabemos este tema de Apolo 11, y pues
The New York Times se tuvo que retractar. Y es cuando te das cuenta, Fer, de este contraste, ¿no? The New York Times desde un punto de vista más científico, entrevistando a personas que eran una eminencia en su momento, pero por el otro lado traes a Julio Verne en 1865 haber afirmado que el hombre viajaría a la luna. Y te das cuenta de esta aproximación que tiene que ver con el arte per se, con los creadores per se versus los dueños del conocimiento en su momento. Eso es justo lo que habla durante estos 16 minutos en esta charla Rainer de Graaf, en cómo la ciencia, la política, ya lo dijimos, y los profetas no han sido realmente las personas que más han atinado el futuro, sino por el contrario, como ya lo dije, son los artistas. Y de hecho los artistas han apuntado a algo que a mí me parece fenomenal, y es, los artistas no solo han dicho, ah, va a pasar esto, sino han logrado intuir y han logrado dibujar el tema que para mí es más importante, y es la cultura, lo cultural. Y eso, de verdad, es algo que quiero rescatar para este episodio, para este podcast, porque quien logra discernir o poder vislumbrar qué es lo que va a pasar con la cultura, entonces logra discernir qué artefactos, qué rituales, qué temas tecnológicos, qué temas económicos, qué temas planetarios posiblemente podríamos atravesar en el futuro. Y esto me encanta mucho, Fer, porque tenemos otro podcast que se llama Bookshake. La última edición de Bookshake, hablamos de un libro de Nate Silver, si no me equivoco, que se llama The Signal and the Noise, que mucho habla de esto, ¿no? De las predicciones, y él nos deja entender una metodología que ha venido usando él respecto a las predicciones. Nos dejó ver su modelo inspirado en modelos matemáticos. Y en ese podcast yo ponía algo importante en la mesa que me ha rondado como ruido en la cabeza. Cada uno de los libros académicos que leo y estudio sobre personas que están ahora mismo estudiando los futuros o el mañana, todos, y sobre todo con la escuela, si no me equivoco, australiana, Fer, piensan que el futuro no se puede predecir. Y en el presente, cuando yo cuestiono esa pregunta de, oye, entonces, ¿qué utilidad tiene estudiar el futuro, los futuros o el mañana si no podemos plasmarlo, si no podemos realmente entender lo que podría ocurrir? Y pareciera que todos los diseñadores de futuro son menos valiosos que un volado. Y esa frase fue un ruido en mi cabeza constante cuando te das cuenta que la respuesta no está en tenerle miedo a una predicción, sino esa visión de los futuros que podrían ocurrir y apostar por una, tu preferible, tu futurible, y entonces diseñarlo, crearlo. Y es ahí donde veo total genética de convivencia con las artes. Los artistas han venido dando este salto de creación todo el tiempo. Y no solamente los artistas, me refiero a personas que plantan pinturas o que hacen una novela de ciencia ficción. También cuando tú eres un inventor, cuando tú estás creando ese algo, te conviertes en ese creador, en ese artista. Y no solamente es la primera vez que lo vemos a lo largo de la charla de Rainier en este TED maravilloso. Por ejemplo, la compañía Western Union, que al día de hoy sobrevive, cuando se topó por primera vez con esa creación llamada teléfono en 1876, dijo que el teléfono tenía... No iba a ser considerado realmente un medio de comunicación. Y fallaron, ¿no? Es cuando te das cuenta que la postura de los creadores, porque es multidisciplina, porque lo que ellos están viendo es algo que podría resolver un problema cultural o que tiene una influencia mucho más cultural que de un artefacto específico en una línea de tiempo específico, es cuando te das cuenta que esa oportunidad de poder ver, esa sensibilidad de poder ver lo que va a pasar o lo que podría ocurrir en el futuro es mucho más acertada que el resto. Yo sí me quedo con la respuesta de los políticos, no les creas. Ellos no tienen nada sobre el planeta, ni la humanidad, ni la cultura, ni la tecnología, ni la economía. En verdad, en este estudio matemático que hizo a la hora de entender todo lo que se ha declarado del futuro, salió en rojo estas cinco categorías desde el punto de vista político. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista profético, ¿no? Tuvieron mucho
mucha certidumbre sobre lo que estaba pasando en términos económicos. La ciencia tiene mucho peso en temas humanos y culturales. Los negocios tienen mucho peso en términos de planeta y humanidad, pero las artes tienen injerencia en tecnología, en cultura y un pedazo que es mediano en humanidad. Y te das cuenta que, Fer, la respuesta no es solo analizar los futuros desde un punto de vista hasta hoy científico, la gran mayoría de todos, sino desde el punto de vista político, económico, social, científico, artístico y de negocios, para poder entonces plasmar una foto más clara. Ya, como si esta fuera una foto de colores, Fer, estás ahora imprimiendo una foto solamente borrosa en grises, ¿no? Y ahora necesitas tener esta combinación de CM y EK para que te dé una combinación perfecta de los colores de ese futuro retratable para poder advertirnos o cambiarlo o mejorar esa fotografía que podemos ver de ese futuro. A mí, sinceramente, la palabra predicción me sigue costando trabajo en términos conceptuales porque te trae a la mente personas en una esfera de vidrio viendo cosas del futuro, lo cual como que te da este tema de es un charlatán esta persona que está hablando sobre el futuro. Ciertamente lo tenemos que volver más científico, pero no solamente con el halo de la verdad de la ciencia, sino con toda la demás, podemos tener mucha más precisión, no de inventarnos un futuro, sino de ver ese futuro, esa posibilidad, y entonces nosotros decidir si influenciar en ella, mejorarla o no hacer nada. Bueno, al igual que lo hice en el episodio de Bookshake, hay cosas en las que, y esto va a ser seguramente de aquí a que dejemos de existir, en las que estoy en total desacuerdo contigo, pero hay otras en las que concuerdo. Voy a empezar con las en que estoy en desacuerdo. Actualmente los futuros, y no es de Australia, es de Hawái, la Hawaii, corriente que estabas intentando decir. Lo cual aquí pone un punto de partida. No puedes destruir lo que no conoces, así que empecemos por ahí. Pero por otro lado, evidentemente hoy todo el tema de los estudios de futuros ve todo este marco. Por eso está el análisis STEP, por ejemplo. Ven lo social, lo tecnológico, lo económico, lo ecológico, lo político, incluso hasta temas legales y de valores, que ahí es como una variable de este análisis STEP. Pero en donde creo que fallan los estudios de futuros, y que no soy la única persona que lo ha dicho, hay incluso propios prospectivistas que han autocriticado desde su área la disciplina como tal, y es que es a veces tan rígido porque lo que intenta es tener rigor, ¿no? Rigor metódico, rigor científico, etcétera, que pierde de vista, y aquí es donde sí yo estoy de acuerdo contigo, John, la sensibilidad del solo ser o del solo observar. Por eso ahora que se ha venido hablando los últimos años de diseño de futuros, que sería como que yo diría que es como el hijo rebelde de esta disciplina de estudios de futuros, que tuvo un hijo con diseño y salió este hijo rebelde de diseño de futuros, que todavía es muy amorfo y no sabemos realmente qué es, pero sabemos que es la convergencia de esta disciplina tan rigurosa, y que está muy bien que lo haya sido. Ya vimos que la ciencia ha tenido muy buenas predicciones en la humanidad y en la cultura, pero que le hace falta esta perspectiva no solamente más participativa, que me alegra que sí se ha ido hacia allá, sino también más de simplemente crear, que es lo que hizo muy bien, por ejemplo, Arthur C. Clarke. Para mí él es un gran ejemplo porque era científico, por un lado, y obviamente en su área de ciencia pues no se podía inventar cosas, tenía que seguir el método científico, pero a la hora de crear novelas tenía esta sensibilidad de poder juntar esta parte científica con su parte creadora, con su parte artística, y de hecho pues tenemos varias cosas que hoy existen que él predijo. Por ejemplo, el iPad, en su novela que inspiró la película de Stanley Kubrick, pues él hablaba de algo que llamó Newspad, de hecho ese era el nombre, y hoy tenemos el iPad, ¿no? Entonces es esta convergencia de no pelearnos ni con los futuristas, ni con los prospectivistas, ni con nadie, sino más bien
cómo unimos estas disciplinas a temas mucho más de creación, mucho más, y que de hecho ahí están entrando actualmente otras disciplinas como el diseño especulativo y el diseño ficción, que ayudan mucho a poder empujar este imaginario hacia otros mundos, hacia otras barreras que posiblemente hoy la ciencia no pueda comprobar o inclusive no pueda comprender, pero que no significa que por eso no están en el borde y no se puedan explorar. Para mí ese es como el sweet spot, donde no abandonamos totalmente la ciencia para nada, pero más bien la casamos, la conjuntamos, la combinamos cada vez más con esta parte artística de sensibilidad, de estar, de analizar, de ser, de observar, de crear. Y creo que ahí es donde podría estar la respuesta. Es que la ciencia tiene una pelea durísima con la creatividad, pero es decir, el secreto aquí es la flexibilidad. Y perdón por no recordar a esa isla. Pero eso no significa que no conozca el trabajo de Jim Bator y todas las personas que están alrededor de él. Lo que critico es la poca flexibilidad que ocurre hoy desde la postura académica de quien está encabezando la conversación sobre este entendimiento de los futuros. Y ahí es donde hay un hueco importante. Es como, a ver, bajo este vidrio, este crisol, no está reflejada la realidad. Y a mí, sinceramente, cuando un futurista de esta escuela tradicional de pensamiento se le dice inclusive futurista, sienten hasta como un insulto. Es como, no soy futurista. Entonces, ¿qué eres? ¿Adivinador? No, eres futurista. El tema es, atrévete a defender una postura, atrévete a defender una posición, porque esa posición nos va a ayudar a dibujar, con todo este ejercicio multidisciplina, poder dibujar un mejor futuro para todos. Que al final del día ese es el valor de alguien que tiene esta posibilidad y herramientas. El tema es que cuando voy a la calle y de repente te topas con estas personas que están muy casadas a esta postura académica, la flexibilidad tan mínima que tienen, inclusive de su propio tag name, hace que el resto de la actividad se permee porque ellos van enseñando en el camino esta forma rígida de ser. Y cuando te das cuenta en este ejercicio, pareciera que los storytellers tienen más injerencia sobre el futuro que todos los demás. Y es ahí donde dices, oye, pues qué bueno, pero tampoco está bien. Necesitamos un entendimiento mucho más metódico, real, de multidisciplina, que nos ayude a dibujar eso. Y creo que la oportunidad que nos da este TED Talk es que, de manera, en términos de datos, hizo una caza brutal de todas estas adivinaciones, de todas estas cosas y frases que fueron ocurriendo en distintos momentos de la historia humana, sobre todo de los últimos 200 años, Fer, que es donde veo más frases, sí, más personas involucradas. Sí, totalmente. Y lo que hizo fue ordenarlas. O sea, agarró desde hecho, creo que la más lejos en la línea del tiempo que agarra es la de Nostradamus, cuando en el almanaque de 1555 describe la figura de uno de los grandes tiranos de la historia, ¿no? Hitler. Y lo pone, está plasmado en una frase. Pero luego te das cuenta que se mete a medios de comunicación, gente que políticamente ha hecho algo, novelas de ciencia ficción, inclusive compañías que se han declarado a favor o en contra de algo, en este caso la frase de IBM de 1943, cuando se burlaba de la industria de las computadoras y daba una frase, su chairman Thomas Watson, que decía, no hombre, las computadoras, solo hay un mercado de 5 computadoras y ya. Ajá, como burlándose. O en ese mismo sentido, cuando en 1977, Ken Olson dijo que no habría razón para que las personas quisieran tener una computadora, exacto, en su casa. Exacto. Y ojo, esas personas eran icónicas, eran líderes de su industria. Digo, IBM, que era una compañía tecnológica, no entendía ni siquiera el futuro de la tecnología. De su propia industria. Exacto. Y es que no te das cuenta que esa rigidez, porque ellos solamente estaban viéndolo desde el punto de vista tecnológico y de su negocio, les hizo falta entender lo cultural, lo artístico, qué estaba pasando con las novelas de ciencia ficción que hablaban del futuro de la computadora, ¿no? Esas cosas las tiraban por su forma rígida y metódica de entender solo el crisol a partir de esa postura y no del resto, Fer. Sí, en eso es donde concuerdo contigo. Y además quiero dejar aquí un disclaimer muy claro. Yo no estoy a favor de que el objetivo final al que alguien que estudie el futuro
a Hacienda o se enfoque es en atinarle al futuro o en hacer predicciones. O sea, ese no debería ser nuestro KPI de ¡ay, le atiné a tantas cosas! No, sino más bien para mí esta habilidad predictiva debe orientarse a expandir los imaginarios o las imágenes de futuro. O sea, para mí el que Arthur C. Clarke, el que Julio Verne hayan logrado ver cosas desde hace muchos años que apenas hoy estamos viendo, no me hace sentir como que ¡ay, yo quiero también atinarle al futuro! Sino más bien de ¡wow! Quisiera tener y desarrollar la habilidad de poder visualizar eso e imaginarlo para entonces, como dices John, tomar una postura de ok, si yo ya tuve la capacidad de poder imaginar cosas nuevas o cosas distintas a las que están ocurriendo, eso me va a permitir tomar una postura y decir ok, apuesto por este futuro, me gustaría que realmente esto que acabo de lograr ver se lleve a cabo o se cumpla. Y ahí es donde entra el sentido de agencia, donde eso es lo que los artistas no tuvieron, también hay que decirlo, ¿no? O sea, cuando todos estos novelistas de ciencia ficción vieron que iban a pasar las cosas, pues tampoco es que ellos hicieran algo. Ellos siguieron siendo artistas y creando obras, pero no tomaron agencia. Por eso yo decía que aquí hay un sweet spot. Ni los artistas lo han hecho 100% bien, ni los científicos lo han hecho 100% bien. Porque no existía esta disciplina, ¿no? O sea, no se había estudiado. Es como la creatividad, Fer. Nadie la había estudiado hace 30 años, ¿no? Hasta apenas es algo nuevo de nuestros tiempos. Mira, voy a poner un ejemplo claro de por qué yo sí creo que sí se necesita tomar una postura. Imagina que eres Burger King o McDonald's, ¿vale? Son dos compañías que están en el sector alimenticio y que esencialmente su modelo de negocio es asesinar animales para servírtelos envueltos en dos panes, ¿ok? Contratan a un futurista. Imagínate que en este momento te dicen, Fernanda Rocha, queremos entender cuál va a ser el negocio de McDonald's o Burger King para 2035, porque queremos seguir siendo una compañía relevante para ese momento. Y entonces tú corres estudios sobre el futuro de la comida y te das cuenta que los recursos cárnicos se vuelven poco sustentables al momentum que hay contextual ambiental, y que por otro lado están haciendo culturalmente movimientos de personas que están ahora dejando de comer para empezar a entender otro tipo de dieta, etcétera, etcétera. Agarras todos los sectores, tendencias, señales que tienes, y tu gran conclusión después de correr todo su estudio es que sí, definitivamente logras ver a través de estas estadísticas que para 2035, 2040, no solo por el tema del planeta, sino por temas culturales e inclusive por momentos contextuales que el planeta va a tener menos capacidad de creación de estos recursos cárnicos, su compañía podría reducirse en 90% su actividad comercial. Acto seguido, cuando ves esa fotografía, que para términos de alguien chantajista es una predicción, cosa que yo necesitamos una nueva palabra para definir esa foto que viste de ese futuro probable. En ese momento, esa foto que le das al cliente. Es que la palabra todo, ya existe, se llama escenario. Bueno, vale, le pones el escenario. Entonces alguien que dice, estás prediciendo un escenario. No, estoy viendo algo que tiene una probabilidad de que ocurra por las señales que estoy analizando. Por lo tanto, te puedo decir, McDonald's, que para 2035 tu negocio va a valer 90% menos, porque uno, te va a costar más caro hacer carne. Dos, nadie te va a comprar en el fast food una hamburguesa a 5,000 pesos o no sé lo que cueste en ese momento, que es tremendamente caro. Tres, la dieta alimenticia de las personas comunes va a tener que evolucionar a otra cosa, por lo tanto estás fuera de negocio. Esa foto es el defender esa postura. Ah, ya vi tu utilidad. Me estás advirtiendo con tus recursos científicos, políticos, económicos, sociales y artísticos, y los que se sumen con los datos que podemos tener, que esa fotografía voy derechito y me voy a estancar ahí. ¿Qué puedo hacer ahora en el presente? Pues comenzar a explorar nuevos métodos. Ahí es cuando tienes injerencia, Fer. Ahí es cuando tu palabra agencia toma toda la postura. Y entonces, en lugar de verlo solo como elementos tácticos de ventas, como hoy funciona la estrategia empresarial, ahora realmente estás haciendo estrategia de futuros. Porque ahora tienes que corregir, siendo McDonald's o Burger King, a convertirte en una compañía que corrija el ya no es un modelo basado en carne animal, sino ahora es un modelo que va a explorar otras posibilidades. Posiblemente carne con base en granos, posiblemente carne de laboratorio impresa, posiblemente ya no vendo carne y ahora me dedico al sector de los caldos. No lo sé.
Ahí es cuando te das cuenta que tienes posibilidad en el presente, después de haber visto ese escenario, poder tener un diseño de hacia dónde realmente quieres mover tu futuro. Por lo tanto, se convierte en un futurible. Pues así es que acabas de describir el proceso que hacen los prospectivistas. Lo sé. Lo que estoy criticando es cuando te acercas a alguno de estas personas y dices, oye, lo que estás haciendo es en serio predicción o futuro. La respuesta es sí. Es sí, pero no soy un predicador o un predictor con una burbuja de cristal. Soy alguien que utilizó la ciencia más todas las disciplinas que te he dicho para poder defender una postura. Y hoy, es que creo que ahí es más bien donde entra la división de la intención y el objetivo de cada disciplina. O sea, me queda claro. Y ellos es que solamente... no, sí lo quiero aclarar, porque los estudios de futuros no pretenden eso. Lo que sí pretende eso es la prospectiva estratégica, que está atada a un objetivo a 10 o 20 años de una organización, que en este caso explicaste que era McDonald's o Burger King, y ahí sí es donde ponen las posturas, tanto las empresas como el prospectivista que está trabajando para o con. Pero los estudios de futuros no pretenden eso, porque los estudios de futuros son toda la disciplina que estudia todas esas posibilidades. Por lo tanto, al estudiar esas posibilidades, es correcto que digan, no soy prediccionista ni predictor. Mira, porque quien hace las predicciones o quien intenta hacerlas para bien de un objetivo estratégico es quien se dedica a la prospectiva estratégica. Ok, te voy a decir algo que debe de cambiar sí o sí, perdón futuristas por esto. Cuando llegan y se presentan diciendo que el futuro no existe, se van a su casa. Es como, claro que existe. Y acabamos de decir justamente cómo llegar a una conclusión de uno. Existe el futuro. Es más, hoy es el futuro de lo que hace 10 años alguien estaba imaginando que está pasando hoy. Por favor, quiten esa frase. No, el futuro, John, existe, Fer. No, porque si tú dices que existe, entonces ya está predeterminado. No, una claro vez que logras sí. ver esa fotografía en el presente, porque estás viendo hacia el futuro, es donde tienes todo Pero el poder de modificarlo. Pero tienes solamente la visión de McDonald's. ¿Y qué pasa con las otras empresas? ¿Y qué pasa con las otras Puse personas? Puse un ejemplo para que todo el mundo pudiera entender. Por eso, el caso en hoy. Ese mismo ejemplo, yo me estoy valiendo de ese ejemplo para decirte, no es posible porque posiblemente otra persona, otra compañía tiene otra idea y ese futuro que tú estás viendo no se cumpla por esas otras ideas. Por eso el futuro no existe, porque no está determinado ni por una empresa ni por una persona, y está correcto que se diga así. Fer, el futuro va a llegar. El futuro te llega. Ah, eso es obvio. Pero el que vaya a llegar no significa que exista. Claro que existe. Bueno, ok, vale. Está muy bien. Fer está diseñada y ha cursado temas que claro que defiende desde la escuela en la cual fue cursando el tema de futuros. Esa historia. Y está bien, yo lo respeto. Solo estoy tratando de decir que si este video de TED nos dejó muy claro en términos de datos, de la gente que ha pensado o ha dicho cosas o ha tratado de adivinar o predecir el futuro, y todos esos datos, sin haber una escuela de futuros, sin haber creado un punto de vista académico sobre el futuro o los futuros, nos da un dato sobre quiénes han tenido razón o no. Y la conclusión final es, háganlo multidisciplina, no desde el punto de vista único de la ciencia. Y hoy todas las escuelas, en su rigidez de método, solo lo hacen desde el punto de vista de la ciencia. Y si no se abren a entender que hay nuevas posibilidades para dibujar eso, o inclusive autodefinirse de manera distinta, como si existen los futuros porque suceden, y el poder que tienes de moverlos a otro lugar como compañía, como empresa o como persona, entonces no vamos a seguir avanzando y nos vamos a seguir peleando de si sí existe, no existe, pero sí existe la disciplina que estudia los futuros aunque no existen. Es como, estudio las manzanas aunque las manzanas no existen. Es claro que existen las manzanas. Es que lo que pasa es que, por eso te digo, te voy a decir una cosa, te falta futuro. Y todo lo que tú estás diciendo ya está plasmado en los libros, son discusiones que ya se han tenido sobre existe y no existe. ¿Y por qué salen a decir los dueños de las escuelas que están enseñando esto que no existe futuro? Porque no existe. Porque hay muchas razones por las cuales pues, se puede concluir que no existe. Pues yo sí quiero ser alguien de una escuela que diga, claro que existe un futuro. Si quieres llegar a él, a esa foto, se puede no llegar, se puede mejorar o puede ser peor.
Pues pero eso es lo mismo que cuando hablamos de escenarios. O sea, el tema de que se diga que no existe el futuro es porque todavía no está aquí. Y esa discusión eterna es la que ha hecho que la disciplina de estudios de futuros no sea una ciencia. Porque como no se ha logrado, digamos que acordar bingo que el futuro pues no existe, por eso el futuro es un objeto de diseño, es un objeto de intención, no es un objeto que ya exista, porque está y no está al mismo tiempo, y esa ambivalencia que tiene de estar y no estar es la que hace que cada persona trace un futurible de acuerdo a lo que para esa persona significa el futuro ideal o el futuro posible. 100%, como hoy Facebook y Meta. Exacto. Zuckerberg está diseñando sobre, él piensa que el futuro que vio es bueno para todos. Exacto. Ese futuro como, que está siguiendo. Y como no es así, por eso el futuro no existe en términos propios de que esté predeterminado o predefinido. Yo no estoy hablando de la predeterminación del futuro. Estoy hablando que como objeto, porque al final cualquier punto de estudio necesita un objeto de estudio, el futuro existe. Si no te estás autodescartando. Ah, claro, como objeto de estudio existe. Claro, entonces. Pero no como tiempo presente. Único para todos. Uh-huh. Exacto, es lo que estoy diciendo. Pues eso es lo que te enseña. O sea, no, es que no sé por qué es contradictorio, porque no lo es una falsa paradoja, porque eso es lo que realmente abogamos todas las personas que estudiamos. Entonces, párense a decirse futuristas que el futuro existe, los tiene preocupados. No existe. Mira, hay un libro fascinante que se llama Inteligencia Artificial 2041. Lo escribió Kai-Fu Lee. ¿Y por qué razón lo traigo a la mesa? Este hombre que ha venido haciendo algunos libros también en el pasado súper interesantes desde la postura científica y por supuesto empresarial. Ahora tuvo al lado de él en la misma intensidad con la cual iba estudiando, recuperando señales y tratando de entender ese escenario en 2041 respecto a la inteligencia artificial, tuvo a su lado a un creativo, redactor e storyteller y novelista. De tal manera que el libro es un viaje narrativo dividido en dos partes. Cada capítulo inicia con la narración casi cinematográfica de un escenario en ese 2041 en una situación específica de aplicación tecnológica, social, económica, cultural de un momento. Y cuando termina ese capítulo narrado como una novela, ahora sí inicia la descripción científica de datos económica de lo que está pasando en ese momento. Es la primera vez que veo cómo alguien que está interesado en tomar esa fotografía y plasmarla en un libro de ese futuro que retrató, de esa prospectiva que él hizo, cómo se sentó al lado de alguien que tiene una multidisciplina distinta para podernos explicar e influir de otro punto de vista. Eso es lo que hace falta, Fer. El no cerrarse a que un artista puede tener una foto que no es la única, pero complementa en la suma de las disciplinas a esa cosa, a ese objeto de estudio del futuro que probablemente no llega exactamente como dice el libro. Pero cuando lo nombras, cuando lo pones en la mesa, puedes tú tomar acción de modificarlo, hacerlo bien o hacerlo mal y alterar ese futuro. Y eso a mí me parece trascendental, esa apertura, esa flexibilidad de narrativa que hay y que Kai-Fu Lee lo pone en la mesa como un elemento exploratorio. Hay muchos ahora autores que lo critican diciendo que es una porquería el trabajo que ha hecho, que eso así no se hace, que no es la manera correcta de hablar del futuro. Pero lo mismo le decían a Julio Verne o cualquier otra persona que ha escrito una historia de ciencia ficción. Come on, él no lo hizo para la academia. Lo hizo porque tenía un impulso de conectar en una foto que él tenía en la cabeza en términos creativos sobre cómo se usaba para narrar una historia. Y ahora con los datos que tenemos, son las personas que mayor visualización y claridad tienen sobre los futuros. En eso sí estoy de acuerdo contigo. La parte artística, ya al menos esta investigación, como tú dices, que recopiló diferentes predicciones durante los últimos 200 años, pues concluye en esta matriz, que la verdad está, además usaron esta visualización de datos bastante clara sobre en dónde están el grupo de personas que han logrado
atinarle. Odio esa palabra, pero pues es la única que encuentro. Eso me refiero con nuevas palabras, ¿no? Como sí. que necesitamos crear sí. esas nuevas palabras, porque las que hay se siente como que no le hacen justicia al trabajo, al descubrimiento. Que hace, ¿no? Porque atinarle suena como que aventaron un dedazo y ya está. Pero a un volado. Por eso, por eso utilizaba esa palabra. Y yo creo que es mucho más digno que eso, ¿sabes? Sí, porque al final del día, lo que hace un novelista, por ejemplo, para escribir una novela, no es que agarre y diga, ay, se me ocurrió esto y el otro, sino hace una gran investigación de lo que está pasando, de lo que está viendo, de lo que ha pasado. O sea, es un gran trabajo, ¿no? Es como un trabajo científico, pero desde otra perspectiva y con otros métodos. Exacto. Entonces, al final del día, en eso sí concuerdo. O sea, por eso a mí estas nuevas disciplinas o estas nuevas áreas de los estudios de futuros, me refiero a diseño de futuros, diseño ficción, diseño especulativo, son las que más me entusiasman, porque son las que se están atreviendo justo a hacer estas intervenciones, estas cuestiones, esta convergencia de los artistas, de los creadores, de incluso de las personas de calle con el futuro, ¿no? 100%. Y eso es lo interesante, y creo que esa es la gran conclusión. Y qué bueno que esta charla nos puso a discutir al respecto. Pero durísimo, ¿no? Fue una tesis y antítesis, que de eso va a hacer. O sea, al final del día yo no estoy en contra de eso. Me encanta, soy fan, lo estudio desde el punto de vista no académico, porque no tengo nada, no he estudiado en un lugar específico donde me enseñen las escuelas algo en particular. He agarrado todos los libros para tratar de entenderlos y tratar de llevarlos a la realidad, y me doy cuenta que esa disciplina necesita dar un upgrade en la flexibilidad, porque lo que hoy está definiendo las cosas que logran entender no le hacen justicia. Se necesita mucho mejor, y para mí no hay mejor disciplina en este momento que pueda crecer más y que se necesite más que nunca que esta, Fer. Tratar de entender cómo nos movemos como humanidad y cuál va a ser nuestro escenario en los siguientes 10, 20, 30, 40 años, para entonces poder tomar acción en el presente. De eso se va a tratar la historia de la sobrevivencia humana de los siguientes 20 años. Y por eso necesitas o una disciplina como esta, o si se convierte en ciencia, wow, que tenga las herramientas suficientes y el valor flexible suficiente para toparse con esta nueva realidad. O puede que esta predicción que hiciste no se cumpla. 100% de acuerdo. Ahora, quien quiera ver este TED Talk que ha desatado esta conversación en las Creative Talks Podcast, vaya a Google o váyase a TED.com. O sea, les vamos a dejar la liga, pero si lo quieren buscar porque ya no se aguantan las ganas, sí, claro. Se llama Foresight in Hindsight y es Renier de Graaf, así lo van a buscar, TEDx Hamburgo o TEDx Hamburg, y ahí lo ponen. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. En estos días, meses y años, escucharás muy malas noticias sobre la economía global, y la razón es porque está ocurriendo una poderosa disrupción en estos momentos. Así que nos preguntamos, ¿cuál podría ser el futuro del dinero? El dinero es una de las innovaciones más notables de la humanidad. Hace posible el comercio de productos y servicios, nos permite transferir riqueza y recursos, originando que la humanidad por completo se ponga de acuerdo para funcionar en sociedad, creando eso que conocemos como economía. Pero ¿a dónde se está moviendo esa economía? ¿En qué se está transformando el dinero? 1. Tu dinero ya es y será digital. Sí, ¿no te habías dado cuenta? ¿Cuánto de tu dinero actual lo tienes físicamente? La mayoría de tu dinero es digital. Te metes a la app de tu banco, revisas el estado de cuenta, haces compras, transferencias o recibes depósitos, y lo único que ves es una pantalla con números que te indica una cantidad, pero ese dinero no está impreso. El efectivo está desapareciendo, lo cual permitirá la aparición de distintas formas de pagos como el teléfono móvil y la creación de alternativas digitales como las criptomonedas. 2. Dinero descentralizado. Los bancos centrales pusieron orden a la competencia de las monedas emitidas por comerciantes privados y gobiernos, ya que se les otorgó el privilegio exclusivo de emitir monedas de curso legal, así como de mantener su estabilidad, por lo que el valor relativo de las monedas depende de la reputación y
la estabilidad de los bancos centrales que las emiten, cosa que en los últimos años no ha funcionado del todo y ha originado los efectos de inflación que estamos viviendo ahora. Ante ello, nacieron ideas descentralizadas como el Bitcoin, criptomoneda diseñada para permitir que las personas hagan transacciones sin intervención de un tercero de confianza, como un banco central o una institución financiera. Cualquier persona con una computadora podría realizar transacciones sin necesidad de tarjetas de crédito o una cuenta bancaria. Las monedas se emiten y las transacciones se validan a través de un algoritmo informático que se ejecuta de forma autónoma, mostrándonos una hipótesis poderosa. No necesitamos la centralización del dinero por parte de los bancos. Y así comenzó la disrupción. Él es Ishwa Prasad, profesor en la Escuela Dyson de la Universidad de Cornell y autor del libro El futuro del dinero, cómo la revolución digital está transformando a las monedas y a las finanzas. Creo que lo emergente de las criptomonedas, en particular las monedas estables o stablecoins, está encendiendo las alarmas de los bancos centrales y están reaccionando creando sus propias monedas digitales. De esta forma, la revolución de las criptomonedas nos impactará a todos, inclusive si tú o yo no tenemos un Bitcoin. En el futuro, podríamos convivir, interactuar y coexistir con monedas centralizadas digitales y con nuevas monedas descentralizadas con mayor regulación. Probablemente Bitcoin no sobrevivirá a esa transición, pero sí veremos algunas monedas diseñadas por compañías tecnológicas como Apple, Meta, Microsoft o inclusive una que emerja del mundo de los videojuegos. Pero de eso hablaremos en la próxima entrega. Por ahora, nos vemos en el futuro. ¿Quién eres? ¿Entregas comida en Rappi o Uber Eats? ¿Quién eres? ¿Un podcaster que decide explorar sus ideas en Spotify o Apple Podcast? ¿Quién eres? ¿Un blogger que sube sus ideas a YouTube, Snapchat o TikTok? ¿Quién eres? ¿Un amante del blockchain que decidió ser parte de una nueva economía? ¿Qué haces? ¿Eres un músico que comparte sus visiones del mundo en plataformas como Spotify? ¿Quién eres? ¿Un diseñador de comida que decidió conquistar al mundo por su paladar? ¿O eres un gamer que decidió convertirse en el mejor del mundo? ¿Quién eres? ¿Un emprendedor que decidió crear su proyecto por cuenta propia o eres un empresario que está buscando el siguiente gran paso de su compañía? Todos somos parte de una nueva economía. Platform Economy. Economía de plataforma. Y este es tu podcast. Black Creative Intelligence presenta su nueva propuesta sonora. Plataforma Podcast. Con John Black. Escúchalo cada semana a través de todas las plataformas en donde escuchas podcast. Presentado por Black Creative Intelligence, Blackpod, la compañía que diseña el futuro, y Black Bull. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y en esta misma sintonía que ya estamos sobre el futuro, los futuros y todo esto que acabamos de discutir, hay otro tema que también ha sido bastante citado o mencionado en este podcast, y es el tema del futuro del trabajo. Que yo ya lo he dicho en otros episodios, para mí el futuro del trabajo debería ser un mundo sin trabajo, pero bueno. Esa me encanta, Fer, y no es porque esa foto se trata de que tú no haces nada como humano, sino que ya todo está ocurriendo de otra manera, en donde tú ya no tienes que trabajar, ¿no? Hay otra manera de obtener valor y de experiencia. Sí, totalmente. Para mí el escenario, en mi caso, desde mi perspectiva, el escenario ideal es el futuro del trabajo es un mundo sin trabajo. Pero bueno, mientras eso ocurre, pues hay un listado que recientemente se publicó y que de hecho yo compartí en mi newsletter semanal que tengo, que se llama Traficante de Ideas, y está en LinkedIn o en Revo, que es esta herramienta de Twitter. Y ya sé, se fue un comercial, pero es importante mencionarlo, que yo el viernes pasado lo publiqué y causó furor, ¿no? Porque mucha gente dijo, wow, o sea, está padrísima. Y la verdad, sí está padrísima esta herramienta. Por lo tanto, decidimos compartirlo también en este podcast. Y quiero decir que este documento, que se llama, como bien lo dijiste, 100 Jobs of the Future, es un proyecto de investigación profunda que justo tenía el objetivo de mirar ese futuro del trabajo en una sociedad en donde evidentemente tiene mayor impacto y relación con la tecnología. Por lo tanto, encontrar estas tendencias y problemas asociados al futuro del trabajo es vital. Fer, tú y yo en la semana participamos en un evento que se llama AERI,
donde justamente hablaba de los recursos humanos, que es una palabra que tú y yo venimos destruyendo mucho y dejamos de decirle recursos humanos, sino de tu talento creativo, ya sea humano o artificial, que ahora justamente tiene esta intersección. Y justo nos hacían este tipo de preguntas de, oye, ¿qué va a pasar con el trabajo? Y está claro, no importa qué investigación veas, que uno de cada dos trabajos en esta década se van a destruir, se van a volver obsoletos, y que necesitamos crear el 80% de los nuevos trabajos que no existen, que no tienen un título hoy. Va a ser importante en esta década encontrarlos, y este documento nos deja ver un poco sobre eso, Fer. Vamos a contar un poco los antecedentes de este proyecto. Si bien ya mencionaste que es algo metódico, que está muy bien elaborado, me gustaría decirles que este es un proyecto de Ford Australia, de la Universidad Deakin y de la Universidad Griffith. Entonces, todas en Australia, ¿no? Y me parece muy interesante porque Australia está trabajando mucho en estos temas, en estos temas de poder visualizar el futuro, los futuros, y esto es parte como de ese esfuerzo que están haciendo. Para lograr esto, no crean que se sentaron así de, ay, ¿cuál será el futuro? No, no, no. Evidentemente invitaron a varios expertos de diferentes áreas, desde gente que está responsable del Departamento de Empleos del gobierno hasta, por ejemplo, eBay o Google, ¿no? O sea, tuvieron diferentes perspectivas, evidentemente Ford, porque fue parte de los patrocinadores, pero me parece que los resultados clave están muy bien orientados, y al final del día, lo que queremos comentar el día de hoy en este podcast es que evidentemente no hay certidumbre que el 100% de estos trabajos se vayan a crear o no, pero creo que sí nos puede dar visibilidad de las cosas hacia donde nos podemos mover, sobre todo si tú ahorita estás en un momento de tu carrera profesional donde te estás cuestionando, bueno, ¿qué voy a hacer los siguientes años? ¿En dónde debería estar? ¿Qué cosas debería estar aprendiendo? ¿En qué me debería estar capacitando? Creo que esto nos puede dar, porque inclusive John, y ahorita ya te cedo la palabra, esta página que hicieron de 100jobsofthefuture.com tiene un quiz, tiene un test en donde el test dice cómo será el futuro, el trabajo del futuro para ti, y puedes hacer el test. Entonces me parece interesante, es una gran herramienta, y lo que vamos a hacer es comentar algunas cosas o algunos perfiles de estos que vienen acá. Te propongo, Fer, que hay, no sé, hay como 10 renglones llenos de tarjetas. Por cada renglón, escoger uno o dos que nos llamaron la atención de ese renglón. ¿Te parece? Vale, buenísimo. ¿Inicias tú o inicio yo? Inicia. Ok, primer cosa que me llama mucho la atención, el consejero de 100 años. ¿De qué va este consejero de 100 años? Ahora tú y yo en nuestras vidas no tenemos una persona que esté cuidándonos a lo largo del tiempo para poder entender nuestra vida, los avances médicos, la salud, para poder prosperar desde nuestra niñez, nuestra mediana vida o madurez, para llegar a la vejez. Este consejero de 100 años es una persona, es un empleo nuevo que va a trabajar con las personas durante toda su vida, pero particularmente hasta la tercera edad, para apoyarlos a tener una vida productiva, plena, en cualquiera de estos puntos de vida. O sea, no es como que, naciste, no sé si te fuiste al IMSS o naciste bien. Desde que naces está garantizada una experiencia de vida a lo largo de todo tu tiempo de maduración en esta experiencia. Por lo tanto, ese consejero de 100 años va a tener habilidades humanas como la empatía, una disposición de solidaridad para ayudarte en los problemas que tengas, un conocimiento de la tecnología de la salud, de las prótesis anticipatorias, de la capacidad de comunicarse con profesionales especialistas, desde psicólogos, pasando por esta transición de edad, de la nostalgia que tienes. Son educadores de vida que definitivamente van cuidando tu experiencia en el planeta y no te sueltan en ninguna de las áreas de maduración. Es como un prospectivista para ti, ¿no? O sea, personal. Sí, sí, pero enfocado en lo biológico tuyo, ¿no? Y, claro. Y quizá dentro de este consejero de 100 años también la salud mental, como lo hemos hablado, también sea algo importante de palomear en esta área. Pero hoy, Fer, no tenemos. O sea, de alguna manera tú lo has dicho en este podcast. Hoy tenemos una industria basada en la enfermedad. Es cuando te enfermas, es cuando acudes a este médico, ¿no? O al especialista. Sí, y esto es totalmente anticipatorio. O sea, es como antes de que te empieces a enfermar, etcétera, pues te va cuidando. Sí, sí, lo entiendo. Y ese empleo me parece fascinante porque cuántas personas en el planeta hay, cuántas vamos a ver, y necesitamos
comprender la salud desde otro punto de vista y este consejero de 100 años te puede ayudar. Ahora, si ese consejero de 100 años va a ser robótico, creo que sí. Ah, no lo sé, pero bueno. Ahora vamos a tratemos de no tardarnos tanto en cada uno, John, porque si no, no nos va a dar tiempo y nada más uno de nosotros va a hablar de su perfil. ¿No? Tienes toda la razón. Tratemos de ser más concisos. Vas tú. El esteticista. Y aquí estas personas son las que ayudarán a otras personas a mejorar su apariencia física utilizando lo último en bioquímica y tecnología de la moda. Me encantan estas partes porque es, sí me imagino perfecto que sí, así como hay hoy personas que se dedican a la imagen y el cuidado personal y que te dicen, ah, no, pues vístete de esta forma o etcétera. Creo que estas personas deberían ya estar pensando en esto, ¿no? Donde ya no solamente es qué traje te pones, qué ropa usas, qué, cómo te maquillas o qué zapatos utilizas, sino ahora se conjunta con el tema bioquímico, en donde hoy, por ejemplo, yo estoy intentando contactar a una nutricionista aquí en Querétaro que está haciendo dietas con base en toda tu química sanguínea, ¿no? Y inclusive, no solo en eso, sino en tu genética. O sea, es como qué alimentos de acuerdo a tu genética son mejores para ti. Entonces, esta parte de la bioquímica y de la tecnología de la moda me parece, o sea, me puedo imaginar que este tipo de profesiones no solamente te van a orientar en el mundo físico, sino también en los mundos virtuales, ¿no? ¿Cómo debería ser tu avatar, por ejemplo? O sea, me imagino todas estas cosas en esta parte estética. Muy, muy a la del juego de Cyberpunk, ¿no? 2077, donde la parte estética del humano cambió para ese momento. La siguiente, negociador de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Para todos los creadores que en este momento están creando modelos de negocio, diseño, etcétera, hay que entender qué significa la propiedad intelectual. Sí, todos los abogados deberían estar evolucionando a esto. A esta carta, sí, es como algo que necesitan ahora entender. Va a cambiar, es una nueva forma de entender la propiedad intelectual y la fusión también de qué es humano y qué no es humano. La inteligencia artificial también va a crear propiedad intelectual, Fer. Y en ese choque, en esas nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevas tecnologías, productos, software o nuevos elementos creativos, se va a tener que determinar de manera muy clara qué es humano, qué es artificial o qué es híbrido, ¿no? Y esa nueva propiedad intelectual va a haber un negociador de ella. Sí, me encanta. Creo que al final del día, por ejemplo, lo que hablábamos hace un par de episodios sobre lo de Stan Lee, ¿no? ¿Quién hereda tu imagen y eso cómo se transfiere, esos derechos a quién le pertenecen, cómo se cobran las regalías? Hay todo un mundo ahí. O lo que acaban de hacer con ABBA, este grupo setentero. Claro, que también dio su gira de conciertos ahí. Ahora mismo está en Londres y recrearon a todo el grupo. Obvio están vivos todavía los ABBA, pero ¿qué va a pasar en 100 años, no? La gira Michael Jackson, la gira que no dio cuando se haga en el mundo, ¿no? Exacto. Ahora vamos con el mío. Yo seleccioné solucionador de problemas del sistema de tránsito automatizado. Creo y he visto ya varios ejercicios de diseño especulativo y ejemplos de algunas agencias de diseño estratégico que se han cuestionado, pues, ¿qué pasa, no? Que si un auto autónomo comete un delito, ¿quién lo va a perseguir? Y se va a considerar un delito, entonces tiene derechos, tiene obligaciones. Y creo que es parte de esto digo, este es el inicio, ¿no? Esta persona, supuestamente, de acuerdo a lo que dice la tarjeta, pues se encargaría del tema del tránsito automatizado. O sea, si van a estar los vehículos autoconduciéndose, pues ¿qué onda con el tráfico? ¿Quién lo maneja? Así como hoy alguien maneja el tráfico aéreo, ¿no? Entonces, creo que al final del día este es el principio de cuestionarnos estos roles y cómo se van a dirigir todos estos temas. Me parece potencial. Brutal. Y me parece increíble que lo estén plasmando de esta manera. Mi siguiente tarjeta es algo que sí me voló la cabeza. Se llama Biojacker. Ah, así el secuestrador como, biológico. Sí, yo creo que aquí habla de un tema de evolución de hacia donde CRISPR se está moviendo. Y son estos ingenieros genéticos que ahora van a tener una chamba brutal porque van a tener que editar de forma precisa y eficiente el genoma de plantas, animales y, por supuesto,
humanos, hacia dónde vamos como humanidad para poder resistir el mundo que vamos a tener. El biohacker va a ser brutal como nueva fuente de empleo. ¿Sabes? Cuando yo leí biohacker, me imaginé como que alguien que hackeaba tu tema biológico, ¿sabes? También va a ser como la contraparte, ¿no? Yo me imaginé eso, pero bueno, vamos a algo que a mí sí me entusiasma. De hecho, tengo que confesar que de todos los que hemos mencionado, este me entusiasma mucho, y es el director de ética. Que hoy ya se está comenzando a ver, en algunas compañías se están poniendo al director de circularidad o de economía circular, pero pues evidentemente falta algo más arriba, todavía más grande, que abrace no solamente el tema de circularidad, sino todo. Y creo que este director de ética puede hacer cosas, que cosas grandes sucedan. Y pues supuestamente lo que dice aquí la información es que sería el responsable de que las empresas sigan políticas, prácticas éticas, socialmente responsables, y que realmente vigile y vele por mantenerse actualizado sobre lo último en ética, lo último en inteligencia artificial, lo último en ética virtual, y dirigir a la organización a través de las cosas nuevas que vayan saliendo con el paso del tiempo. Tengo una tarjeta que es innovador en biomimética, Fer. Lo hemos platicado también en este podcast. Estos innovadores en biomimética van a buscar soluciones sostenibles a los desafíos humanos, emulando, estudiando, entendiendo y aplicando los procesos de ingeniería de la naturaleza. Por otro lado, tenemos al granjero de grillos. Así es. Creadores de grillos que monitorean, mantienen y crean grillos para la producción de alimentos saludables y ricos en proteínas. Recuerden que mucho se ha hablado sobre que los insectos son el alimento de futuro, ¿no? Entonces, ante esa tendencia, pues esta tarjeta sugiere que evidentemente va a haber personas que se van a tener que especializar o hacer cargo en el cuidado de la crianza de estos grillos. Y de abejas, imagínate, Fer. Mi siguiente tarjeta, psicólogo cyborg. Los psicólogos cyborgs van a trabajar con personas que decidieron tener órganos sintéticos, ya sea, o brazos, por ejemplo, o extremidades robóticas, o implantes corporales, para ayudarlos a aceptar cuál es esta vida como cyborgs. Imagínate que ya no vas al doctor únicamente para ver este puesto que te decíamos de los 100 años, que te va cuidando, el consejero de 100 años. Ahora vas a visitar también este psicólogo cyborg porque pues, tu brazo necesita actualizaciones o mejorar la forma de funcionamiento. Eso es un nuevo empleo, me vuela la cabeza. Ahorita que dijiste lo de imagínate, perdón que me regrese, pero que dijiste sobre el cuidador de grillos, dijiste imagínate de abejas, yo por dentro pensé John descubriendo los apicultores, ¿no? Porque eso ya existe, pero me dio risa porque después vi la tarjeta de apicultor digital y entonces ahí sí ya me hizo sentido. Los apicultores digitales pueden construir, mantener y recopilar datos sobre colmenas de abejas, apoyando la agricultura y la vida vegetal en general. Es decir, que habría, supongo, una serie de abejas que tienen algún tipo de intervención tecnológica y entonces el apicultor digital se encargaría de monitorear qué pasa con estas abejas, sus procesos de polinización, el diseño de las colmenas, todo esto a través del uso de la tecnología. Brutal. Siguiente tarjeta, memoristas y archivistas digitales. Fer, esto te va a reventar. Los memoristas y archivistas digitales trabajan con los familiares y seres queridos sobrevivientes de una persona que falleció y con ello van a determinar qué parte de esta identidad digital debe vivir públicamente, cuáles deben ser retenidas por la familia, cuáles son las que deben archivarse o inclusive cuáles son las que se manejan en la política gubernamental de ese momento. Por lo tanto, este tema de mis datos, mi privacidad, imagina cuando mueres y pierdes a tu digital self, a tu avatar en ese mundo metaversico, toda esa data de quién eres, qué queda público, qué queda privado, lo va a hacer este memorista o archivista digital. A mí me encantó la tarjeta de maestra de primera infancia. ¿Y sabes por qué me encantó? Porque esto es recuperar temas sobre nuestras bases indígenas, en donde cuando tú nacías en ciertas culturas prehispánicas en México, por ejemplo, te leían el tonal, que era un tipo de carta astral
para determinar para qué eras bueno o wow. cuáles eran las potencialidades que tú tenías como humano y en qué te podrías desarrollar. Entonces eso ayudaba a orientar a tus padres para decir, mira, de acuerdo al tonal de este niño, tiene habilidades para esto, oriéntenlo hacia acá y etcétera, ¿no? Bueno, pues esto de maestra de primera infancia es mucho eso, es... Estos maestros se supone que pueden apoyar a los niños pequeños para que descubran y aprendan su potencial. Entonces, estos maestros estarían ahí, no como las maestras hoy de kinder, que nada más llegas al kinder y te tienen que enseñar una serie de cosas de acuerdo a un programa de estudios, sino por el contrario, aquí sería un poquito el proceso antes de esa educación formal. Es más bien para que tú e incluso un coordinador de la comunidad trabajen juntos para ofrecer un plan de estudios localmente relevante. Me encanta, Fer, en tempranas edades ya tener muy claro tu perfil potencial, ¿no? Sí, y entonces ahí ya no solo vendrían temas de alfabetización, sino sí de alfabetización en otros temas como tecnología digital, competencias interculturales, comportamientos saludables, sostenibilidad del medio ambiente, temas de comunidad, de compromiso social. O sea, es como que una caja de herramientas nueva y mucho más amplia que se enseña en esta primera infancia. Brutal. Siguiente tarjeta, limpiadores entomicrobiotecnológicos. Es un tema complejo, pero ya está pasando hoy. Por ejemplo, estamos utilizando bacterias e insectos para degradar los plásticos que están en el mar. Pues estos limpiadores entomicrobiotecnológicos van a utilizar estas bacterias o estos insectos artificiales o no para limpiar la contaminación y los desechos que vamos produciendo como humanidad. Ahora, vamos al... En mi caso, yo seleccioné la tarjeta de fusionista. Y creo que ahí para allá me estoy formando, amigos. Porque dice, los fusionistas utilizarán enfoques de diseño para reunir a profesionales del arte, la ingeniería, la investigación, la ciencia y otras disciplinas para crear ideas, experiencias y soluciones innovadoras para problemas complejos. Y creo que hoy más que nunca necesitamos fusionistas. Creo que sí, tienes toda la razón. Eres de las primeras personas que orgánicamente va a evolucionar hacia allá, Fer. Y va muy de la mano con el trabajo creativo, con este diseñador de gamificación que ya existe hoy desde el punto de vista de los videojuegos. Pero los diseñadores de gamificación van a ser mucho más requeridos porque van a mejorar la participación de los seres humanos en cosas como la nutrición, la educación, el ejercicio, mediante el desarrollo de juegos. O sea, imagínate lo que está haciendo China hoy. Ya sé que es muy criticable, pero es parte de este primer escenario. Hoy, a través de su sistema social y las plataformas digitales que tienen, pueden medir el desempeño de un ser humano en la vida política, económica, productiva, social, educativa, etcétera, y con eso darte un ranking, de tal manera que la vida sea más bien como un juego, se sienta como una experiencia gamificada, y se va a necesitar cada vez más a diseñadores que gamifiquen esa experiencia humana. John, la verdad es que faltan todavía un montón. No, sí. No creo que nos dé tiempo, pero te voy a decir mis últimas dos. Va. Para que ya le demos cerrado y la gente pueda explorar, si así lo desea, en el sitio web. La primera es, me gusta el tema de limpiador de polvo inteligente. Ya sé que suena muy raro, pero estas organizaciones de polvo inteligente instruyen y controlan los diminutos sistemas microelectromecánicos que forman el polvo inteligente. Entonces son sensores que tienen un tamaño inferior al de un grano de arena y se mueven en enjambres utilizando diminutas alas de polímero. O sea, son como mini insectos, sí, que recopilan datos sobre cualquier entorno en el que se encuentran y luego lo transmiten a una red para ser analizados. ¿Por qué digo que me interesa y me llama la atención esto? Porque creo que cada vez estamos viendo mucho más avances, para bien y para mal, en el tema de ciberseguridad. Y cuando hablan de esto, me imagino como que esa cosa que hoy solo es software pudiese evolucionar al hardware. O sea, que encontremos nuevas formas de hackear, seguro lo vamos a hacer. Y creo que esto me parece como una nueva vigilancia en el que no nada más es un tema de bits y bytes, sino me imagino niveles de seguridad de bóvedas de bancos. O sea, como que ya llevamos a otro nivel el tema de la protección, la seguridad y todos estos sensores inteligentes. Y el otro es que es más bien como, aquí sí es mi sesgo totalmente sobre mi amor sobre la exploración espacial,
y está el operador de turismo espacial, que mucho también se ha hablado de esto y que yo espero que sí algún día sea democrático, ¿no? Que cualquier persona, así como hoy dices, ay, me voy a ir unas vacaciones, pues sí puedas viajar al espacio de una manera más asequible y que no tengas que ser Jeff Bezos o Elon Musk para poder hacerlo. Y bueno, habla de esta persona que va a poder ser como una agencia de viajes, pero al espacio. Yo voy a hablar de mis últimas dos y coincido contigo, es mi sesgo. Yo sí creo que la humanidad se va a convertir ya en una humanidad interplanetaria en los siguientes 15 o 20 años. Por lo tanto, se van a abrir dos. Uno es diseñador de hábitats extraterrestres. Los diseñadores de hábitats extraterrestres van a crear edificios y entornos habitables en otros planetas, es decir, van a entender cómo está estructurado ese planeta para poder utilizar sus materiales y entonces aplicar una generación nueva de entendimiento arquitectónico. Y esto va ligado a otro trabajo que es tremendamente importante, que se llama microbiólogo de terraformación. Los microbiólogos de la terraformación harán que otros planetas sean habitables para el ser humano. Y ese trabajo son dos de los nuevos que, sin duda, con otros más, van a comenzar a emerger producto de esta exploración. Fer, podríamos pasar un programa entero de 3 horas hablando de todo esto. Totalmente. Mira, yo solo voy a concluir con lo siguiente. Me encanta que haya propuestas que apunten de manera seria con una serie de herramientas, de metodologías hacia lo que posiblemente pueda ser el futuro del trabajo. Pero hay algo que al final me queda de ver este análisis o esta investigación, y es el 99.9% de los trabajos están relacionados con tecnología. Y ese es un sesgo porque entiendo que Ford patrocina esto y ahí va la intención y la agenda de Ford. Está muy bien, pero creo que no debemos perder de vista el tema del el trabajo social, o más bien los trabajos relacionados con las disciplinas sociales. Eso es lo que quise decir. Entonces, por ejemplo, me hubiera gustado ver aquí no solo al psicólogo de Cyborg, sino pues qué va a pasar con la filosofía, ¿sabes? Filósofos de nueva era, ¿qué tendrían que cuestionarse? O sea, me hubiera gustado ver más posiciones en cuanto a las ciencias o disciplinas sociales. Entonces, ahí mal. Creo que el que más se acercaba era el que yo mencioné del fusionista, que no es propiamente, es alguien más bien que conecta y ya, pero creo que falta, entiendo, insisto, la perspectiva aquí era analizar la parte quizás tecnológica, porque Ford estaba dentro de los sponsors de este proyecto, pero creo que ahí es donde faltó un poquito más. Creo que exactamente justo en el bloque 1, la crítica, ¿no? De, oye, muy bien desde la tecnología, muy bien desde la ciencia, pero falta la cultura, por ejemplo, ¿no? Y lo social. Y, ¿no?, falta lo social. Uh-huh. Entonces, pero por eso es justo esa flexibilidad que hablábamos en el bloque 1. Creo que ellos, como Ford, están poniendo un statement de, miren, esto es lo que yo pienso de la foto de lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, además, a mí, honestamente, en lo personal, no me gustan tanto los futuros tecnocentristas. O no, sea, tiene que haber un equilibrio. No creo que ese sea una ideal foto del futuro. No es ideal, y ahí es donde tenemos nuestro poder de poder cambiarlo, ¿no? Sin embargo, el ejercicio como instrumento está aquí. No lo aplaudimos al 100% emocionados, pero sí sobre estos suspiros, estas fotografías o instantáneas que nos ayudan a poder entender cómo va a ser ese mosaico en los siguientes años. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y con esto llegamos al final de las Creative Talks Podcast. John, creo que podemos decir que esta ha sido la discusión más épica que hemos tenido en el podcast, porque en la vida obviamente no. O esas son... Pero en el podcast... Epopeyas. Exacto, esas son calamidades. Pero dentro del podcast creo que es la discusión más agredida que hemos tenido y no sabes cuánto lo disfruté. Yo también. Creo que de alguna manera atreverse a pararte en un escenario, o en este caso un micrófono, y defender una postura con los datos que tienes para poder llegar a algo, no se trata de discutir y ganándote, se trata de tu punto más el mío más la mejora logra un 3. Así funciona la creatividad. Creo que el gran punto final, Fer, de todo esto que aprendimos es, está increíble que existan estas expresiones académicas, pero nos toca a nosotros complementarla con las oportunidades que vemos. Y en el caso de los futuros,
desde mi punto de vista, es la disciplina que más necesitamos como humanidad para justo corregir, mejorar y evitar algunas de las fotografías que sin duda vamos derecho a estamparnos con ellas. Y creo que eso hicimos en este podcast. Y la verdad celebro mucho estar contigo en esta línea de tiempo y contigo que estás escuchando ahora mismo Creative Talks Podcast. Muchas gracias. Pues ya está. No olviden seguirnos en nuestros otros proyectos. En mi caso, como lo dije al inicio, tengo un newsletter que me encantaría que siguieran. Se llama Traficante de Ideas. Por ahora solo está en LinkedIn y en Twitter con esta plataforma que se llama Rebu, pero cualquiera se puede suscribir. Más adelante seguramente comenzaré a publicar en Substack y en Medium, pero eso es algo que todavía no ocurre. Mientras tanto, pueden seguirme en mis redes sociales como @FernandaRoche o en LinkedIn, que ya estoy comenzando a estar bastante activa y cada día tengo un contenido totalmente distinto. Pues me siguen como Fernanda Rocha o búsquenme por mi nombre completo, que es María Fernanda Rocha Ángel. Sí, por favor, sigan a Fer en LinkedIn. Creo que de todas las plataformas que estamos utilizando, a excepción de TikTok, que lleva una velocidad brutal, LinkedIn está tomando una maduración súper interesante, Fer, y creo que muchos de los contenidos que ahora estamos compartiendo van a ocurrir en esta plataforma. Así que sigan a Fer o síganme a mí. Yo soy John Black. Gracias por estar acá, Fer. Y como decimos en cada edición, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta